Mi nombre es Vilma Patriarca y soy abogado de ejercicio libre profesión. Me llamo María José Montillo, tengo 16 años, estudio cosmetría avanzada. Gerardo Valera, tengo 22 años de edad, me dedico actualmente a la actuación. Castillo, tengo 13 años y estoy en primer año. Anthony Roma, corredor de bolsa y estudiante. Jasmine Mazó, tengo 19 años. Hola, mi nombre es Susan Lugo, tengo 21 años. Identifícate, por favor. Mi nombre es Vermi Jiménez. Mi nombre es Emmanuel Pérez. Yo soy Gabriela Gómez. Mi nombre es Wendery García. Mi nombre es Roxanne Arias, tengo 21 años, vengo de San José de Guaribe, estado Guárico. Mi nombre es Mayuri Ferrer. Buenas, me llamo Elena Rodríguez. Mi nombre es Angel Ribamón. Mi nombre es Olena Yefremova. Soy ucraniana que vivo en Caracas. Mi nombre es Madeline Pérez, tengo 19 años de edad, vivo en Petare. German Frankis, tengo 25 años y soy estudiante de artes plásticas. Le dije a una de mis tías que quería asistir a este casting. Ella me acompañó y bueno, vinimos a Caracas, llegamos ayer. Y bueno, y hoy que nos levantamos. Es algo muy curioso porque yo revisando por Instagram veo la situación del casting de Fotopose y realmente yo tenía un viaje para acá, un matrimonio que estuve anoche, de hecho no he dormido nada, o sea, llegué a mi casa, me duché, me vestí y me vine y escribí por Instagram, inmediatamente me respondieron, la verdad que fue bastante efectiva la respuesta y rápida. Buenísimo, la primera vez que vine se ocurrió de repente, yo estaba siguiendo a ustedes por Instagram y siempre miraba, pensaba que no para mí, la edad, ¿no? Después pensé, bueno, voy a probar, es una experiencia, voy sábado, día libre, voy a probar y me gustó. Estaba un poco nerviosa, pero atención muy buena, me encantó. Fue divertido, más que todo, porque desde el momento en que entré se sentía una vibra bastante agradable, junto con los que me estaban entrevistando en ese momento, y el camarógrafo, todo fue una conexión. Muy cómodo, me hace sentir a uno de verdad cómodo, no me sentí tan nerviosa como pensé que me iba a sentir y de verdad que fue una experiencia bastante buena. Pese a que vengo de una academia, pues es primera vez que vengo acá, a la ciudad de Caracas, a exponerme en una academia. De verdad que lo que yo siempre veo, estoy pendiente del profesionalismo que tienen las instituciones. Bueno, acá creo que ha sido bastante bueno y bastante grato el trato. Las instalaciones y bueno, de hecho, el compañerismo que se ha visto entre personas que somos desconocidos prácticamente todos. Desde que llegué me sentí muy nervioso en principio porque tenía mucha expectativa de qué es lo que iba a pasar con el jurado. Sin embargo, una vez que entré al casting, a que ellos me evaluaron, me sentí más cómodo porque fueron muy receptivos conmigo. Y bueno, fue como una conversación. Bueno, fue rápido, pensé que iba más gente, pensé que iba a ser más tardío, porque tengo conocidos que han ido a varios castings y siempre es como que no, que se tardan 3 horas en atender, y me aconsejaron eso, que me fuera temprano. Pero todo pasó rápido y todo tranquilo, pues, todo chévere. Yo me enteré por Instagram que venía para acá, me avisó una amiga, me gustó mucho porque ya había venido para el curso de maquillaje. Okay. Y cuando llegué aquí vi a la gente, yo me puse un poco nerviosa porque no pensé que iba a venir tanta gente, pero me gustó. Creo que son unos nervios bonitos, me gustan los nervios así. Y entré y vi a los jurados y yo, uy. Pues en realidad yo estoy viendo el casting para vivir la experiencia y era lo que esperaba en realidad. Estuvo interesante, ¿no? O sea, para exponerte y pararte frente a una cámara, un traje de baño. Estuvo interesante, me gustó la interacción con el jurado, fueron bastante amables, la verdad. ¿Por qué quieres convertirte en modelo? Bueno, a ver, yo creo que ese es un sueño de todas las mujeres. En realidad creo que en una época quise ser mi Venezuela, como todas las venezolanas, participar en un concurso de belleza. Sin embargo, nunca se me dio, bueno, por problemas de familia. Mis padres italianos, para ellos era casi que imposible que una hija participara en algo de esto. Ahorita que soy bastante adulta, y bueno, puedo tomar la decisión de hacer lo que yo quiera y que me haga feliz. Dije, bueno, voy a intentarlo, pero ¿quién quita? ¿Cuál sería tu mensaje para todas esas personas que desean ser modelos o que tienen un sueño y no se han atrevido a realizarlo? A dar ese primer paso, ¿qué mensaje les daría? Que se atrevan, que todos somos modelos, porque todos somos especiales. Mi consejo sería que se animen, que no tengan miedo a nada, porque todo es posible. Que el mensaje que les puedo dar es que se atrevan a hacerlo. En mi caso, pues yo estaba temerosa por la cuestión de la edad, pero como dicen por allí, la edad es solo un número. Lo que hay es que tener las ganas, es que tener la actitud, es
tener la seguridad en uno mismo. Yo creo que eso es lo primordial que una persona, que una mujer debe tener, sobre todo seguridad en ti mismo. Que no tengan miedo, que todo es posible, que tienes que trabajar muy duro y siempre creer en ti. Que tengan buena voluntad, buenas acciones, un pensamiento positivo y que hagan como yo en este caso. Yo tenía muchísimo miedo presentarme aquí, pero aquí estoy. Sin ninguna experiencia, bueno, las personas que me estaban calificando me dieron buenas palabras de aliento y todo, y me gustó. Que lo hagan. Que lo único que impide que no realicemos algún sueño es el deseo de no hacerlo. De lo contrario, todo en este mundo se puede. Bueno, espero quedar acá en esta academia, aprender muchas cosas o más de las que ya sé, y ser parte de esta familia, porque veo que todos son así muy unidos y me gustaría ser parte de esta agencia. Yeah.